Mis queridas amigos y amigos, mis queridos cabagunos, el día de hoy traemos el video de las fases lunares para este 2022. Ya les hicimos todo un especial maravilloso referente a los usos de la magia en las lunas, que te sirve desde para cortarte el cabello, para tomar decisiones, para mudarte, para casarte, la verdad, para cualquier decisión realmente importante en tu vida. Que quieres que aparte de toda esta situación física, que queremos que se manifieste también energética para bien, evidentemente una de las mejores herramientas es las lunas, ¿ok? Un pequeño repaso, en luna creciente es todo lo que queremos que triunfe y que prospere. Un nuevo trabajo, un matrimonio, una nueva relación, una mudanza para que en mi nueva casa todo lo que inicie, todo lo que proyecte, triunfe, prospere. En luna menguante es todo lo que queremos que acabe, que se termine. Por ejemplo, los varones que no quieren que les crezca rápido el cabello, cortarse el cabello en luna menguante para que tarde mucho más en crecer. Cuando quieres renunciar a un trabajo y no quieres que te necen, no quieres que te estén tratando de persuadir de que a fuerzas sigas trabajando ahí, o quieres terminar una relación, ya sea de amigos o de pareja, y no quieres que esa persona siga y siga neceando, en luna menguante es el mejor momento, por darles algún ejemplo. En luna llena, todo lo que proyectes, todo lo que quieras iniciar o culminar, la luna llena es próspera para todo. La verdad, para lo que hagas, la luna llena es magnífica. Insisto, ahorita nada más les estoy dando una pequeña embarradita. Para cada una de estas lunas ya tenemos grandes videos en todo un especial que les hicimos de las lunas, en el cual precisamente explicamos muy, muy, muy a detenimiento para qué sirve cada luna, la luna nueva, la luna llena, creciente, menguante, gibosa, etcétera, las ocho fases de la luna, porque en realidad son ocho fases, ¿ok? Son cuatro las más conocidas, pero en realidad en total son ocho. Pero bueno, como les digo, por favor no dejen de pasar a ver todos esos videos. Si te llama la atención la magia con las lunas, que ya lo tenemos aquí, en tu canal de Cabaguna Esotérica, ¿ok? Pero bueno, vamos a la fase de las lunas. Este año 2022, la luna nueva va a entrar el 2 de enero. El cuarto creciente, el 9 de enero. La luna llena, el 17 de enero. Y el cuarto menguante, el 25 de enero. Luna nueva, el 31 de enero. Cuarto creciente, 8 de febrero. Luna llena, 16 de febrero. Y luna menguante, 23 de febrero. Luna nueva de marzo, el 2 de marzo. Luna creciente, el 10 de marzo. Luna llena, 18 de marzo. Cuarto menguante, 24 de marzo. De abril, la luna nueva, el 1 de abril, cuarto creciente 9 de abril, luna llena 16 de abril y cuarto menguante 23 de abril. Yo soy del 23 de abril y mi cumpleaños entonces va a estar en luna menguante. Luna nueva 30 de abril, cuarto creciente 8 de mayo, luna llena 15 de mayo, cuarto menguante 22 de mayo, luna nueva 30 de mayo, cuarto creciente 7 de junio. Va a haber una super luna llena el 14 de junio, cuarto menguante 20 de junio, luna nueva 28 de junio, cuarto creciente 6 de junio. Otra vez una luna llena, pero en este caso super luna también, va a ser el 13 de julio, cuarto menguante 20 de julio, luna nueva 28 de julio, cuarto creciente 5 de agosto. Luna llena de agosto, el día 11, cuarto menguante, 18 de agosto, luna nueva, 27 de agosto. El luna creciente va a ser el 3 de septiembre, luna llena, 10 de septiembre, cuarto menguante, 17 de septiembre, luna nueva, 25 de septiembre. Para octubre, el cuarto creciente va a ser el 2 de octubre, luna llena, 9 de octubre, cuarto menguante, 17 de octubre y luna nueva, 25 de octubre. Cuarto creciente de noviembre, vamos a tenerlo el día 1 de noviembre, luna llena el 8 de noviembre, cuarto menguante 16 de noviembre, luna nueva 23 de noviembre, cuarto creciente 30 de noviembre, luna llena 7 de diciembre, cuarto menguante 16 de diciembre,
Luna nueva 23 de diciembre y creciente 29 de diciembre. Qué bonito, vamos a iniciar el año nuevo del próximo año en luna creciente para que todo lo que iniciemos esté súper bien. Mi amor, aparte de este video, les voy a hacer un video con todos los eclipses, con todas las fases astrológicas importantes, en qué luna va a entrar cada fase, en qué signo zodiacal va a entrar cada fase lunar. También, obviamente, ya saben que les vamos a hacer las predicciones signo por signo occidental, también por los signos del Año Nuevo Chino, que vamos a entrar con el tigrecito de agua, les vamos a hacer todo un video de eso, la numerología de este año, rituales para el Año Nuevo, etcétera. Entonces no te pierdas todos los especiales que vamos a estarles subiendo a partir de ahorita prácticamente todos los días, ¿ok? Entonces, si YouTube no te avisa, mi amor, como quiera tú date tus pasaditas por aquí por el canal. Les mando un enorme beso, un fuerte abrazo, feliz comienzo de año, que Dios me los bendiga, que Dios los llene de muchas gracias, de muchas alegrías, de mucha felicidad y sobre todo de muchísima salud. Un fuerte, fuerte abrazo, mil bendiciones y muchísimos besos. ¡Bye! Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna@hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.